andamos recolectando lo que son almejas. Como está, hizo la baja, quedaron muchas almejas ahorita. Y andamos buscando las almejas. Ahí está otra. Ahí está otra. Ahí está otra. Ahí está otra. En cada hoyito que se ven allí, en todos esos hoyitos, ahí están las almejas. Como está, como apenas hizo la baja, así que las están fáciles de sacar. Ahí está otra. Esa la vamos a meter a una botella, en una botella, y la vamos a poner a hervir, porque como no traemos traste para poner a hervir, lo vamos a preparar ahí y le vamos a echar. Miren nomás qué hermosa está, grandotota esa. A ver cómo está grande. Lo que quiero dar a entender que estas almejas de aquí no crecen tan grande. Es lo más grande, es un poquito más grandecita que esta. Como un poquito más grande, y no son tan grandotas, pero son muy sabrosas y nutritivas, más que nada la vitamina que contiene, las calorías. Toma, échala en tu bolsita. Vamos a continuar, vamos a buscar. Mira nomás, esta cita sí está grandota. A ver. Miren esta. Estas son las que más grandes que hay. Hasta ahí, pues, hasta ahí crecen. Hasta aquí, hasta aquí crece. Ya no crecen más. Así son de grandes estas almejas. Bueno, vamos a continuar. Aquí anda la pequeña salvaje con su pelo. Su pelo largo y enredado en la cara. Ahí va a estar una grande, ahí va a estar una grande. Y está chiquita. Ay, está buena. Mira, está grandota. Está bueno para el caldo. Ok, vamos a continuar. A ver, esta cómo está. Está buena, ¿eh? Está grande. Échala a tu bolsa. A ver cuántos llevamos. Uy, ya llevamos hartos. Ya llevamos lo suficiente ya. Yo creo que con esa va a ser suficiente para ponerla en el fuego. Ahorita, ya que esté en el fuego, se la voy a estar mostrando para que no se caliente mi cámara, ¿vale? Continuamos. Pusimos unos camarones y unas almejas adentro de la botella de Coca-Cola. Bueno, la botella, adentro de la botella, ahí se ve el camarón arriba y está hirviendo el agua. No trajimos olla, pero trajimos la botella. Ya está hirviendo el agua, como pueden ver. Es increíble que se pueda cocinar o hervir agua dentro de una botella. Como puedes ver, el camarón aquí arriba ya está rojo y
las almejas están ahí adentro. Ahorita la vamos a sacar, voy a poner en otro lugar para que ustedes miren, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí las almejas que pusimos a hervir, a preparar con camarones. Ahí están. Lo vamos a comer unas ahorita. Por este lado tengo el envase donde lo puse a hervir. Ahí tiene todavía adentro. Vamos a probarlas, a ver qué tal están, a ver qué tal están. Vamos a comer un camarón. ¿Ya, tío? Sí. Cógelo, explóralo. ¿Está sabroso? Sí. Ok. ¿Vas a probar una almeja? Se come nada más la de adentro, ¿verdad? Sí. La dulce. La dulce. Ay, sabía rica. Se comen, ¿verdad? Flores. ¿Qué es eso, tío? Es el caldo del agua del camarón. ¿Cómo sabe? Sí, sabe.